sección de guapetones y guapetonas. Andaba jugando Flip Flyer como siempre, y como es de costumbre, en algunas partidas me encontraba con gente que pegaba tiros raros. Ya saben, aquellos legales, sensibilidad baja, que se dicen ser insanos. Y ahí es donde entré en razón y dije, oye, hace tiempo que no veo un hacker volando, corriendo rápido o teletransportándose. Parece que Garena está haciendo las cosas un poco mejor, según yo pensaba eso. Porque por mi parte, pues de tantas partidas que he jugado en duelo de escuadras clasificatoria, créanme que no me he encontrado con hackers en esa vaina. Tal vez sea porque soy de PC y el emparejamiento es distinto, o no lo sé, la verdad. Lo que sí sé es que la moda de hoy en día ya no son los hacks descarados que antes habían. Hoy en día son los famosos paneles, los famosos hacks disfrazados de sensi baja o de sensi perfecta, más conocidos como regedits. Ya que jugadores con estas vainas, pues sí me salen bastantes dentro de duelo de escuadras. Gente que no falla ningún tiro con la Deezer, ningún tiro con la Woodpecker, es más, ningún tiro con la UMP, y se hacen llamar insanos. Y es por eso, y recordando estas vainas, es que se me ocurrió hacer un video de algunos creadores de contenido conocidos, descubiertos usando programas en el juego. Así que en este video veremos quiénes son, cómo fueron descubiertos y sobre todo, sus reacciones al ser acusados y atrapados. Así que ya lo sabes mi hermano, ponte cómodo, deja ese bello like que yo sé que este video te va a gustar. Ahora sí mi hermano, por mi parte pues no se diga más y vamos con la intro. Empecemos este video con un puesto que está bastante caliente, ya que es un caso reciente que muchos aquí deben de saber y los que no, pues hoy se enteran. Resulta que Celik estaba haciendo un torneo en dúo, creo que por $2000 entre PC y teléfonos, en el cual estaban participando el ya mencionado Gian R junto a su compañero de equipo RB Ángel, en contra de dos jugadores brasileños. La vaina iba a favor de los jugadores brasileños obviamente, hasta que de la nada Gian R empezó a usar la UMP y a pegar unos tiros del diablo, mi hermano, como están viendo en pantalla. Tanto así que remontaron la sala y se llevaron la victoria de aquel momento. En vista de que muchos en el chat empezaron a ver sospechoso al ver que este men pegaba tantos rojos, siendo un jugador dedicado más a la M1014, Celica empezó a prestarle más atención y se fijó de los rojos más raros de toda la sala. Es difícil, ¿me entiendes, bro? Como un torneo y de repente me sales así tan insanidí, no dudo, pero también fue muy excesivo, fue demasiado. Con la UMP fuiste, pucha, el mejor de toda la región. Y tú eres jugador de M10. La cosa es que Jan R, después de que se fijó que estaba siendo observado, bajó un poco más la insanidad y dejó de pegar como en las primeras rondas esos rojos todos raros. Terminaron perdiendo el torneo y es ahí donde finalizando, Celica decide comentarle del tema y proceder a revisarle la PC a Jan R. En donde este compa responde con nervios que ya se le habían revisado antes del torneo, que está cansado y que desea dormir porque ya es tarde. Sí, sí, ahorita. Rapidito, eso es rápido. Uy, no, hombre. ¿Por qué? Yo que estoy muerto del sueño. Coño, crack, pero es que si tú te vas, la gente te va a decir que estás afirmando el rollo, ¿me entiendes? No, eso es mentira, hermano. Me están revisando la PC y todo el rato así, revisando la PC. Pero es que, Jan, pegaste unos tiros muy hacker, crack. Demasiado hacker. Antes de eso, pues terminando la sala, el compa pues cierra el emulador y es ahí donde más sospechas caen, ya que muchos programas para poder disimularlos tienen que cerrar el emulador y bueno, lo disimulas y como que cualquier cosa no hubo nada, siempre y cuando lo cierres o lo reinicies. Y eso fue lo que hizo Gian R en ese momento. Vale. Es que tú sabes de hacks y sabes que los hacks tipo aimbot, a tiro a la cabeza, no se pueden desactivar dentro de partida y es que estuvo muy raro de que... Tu fallo fue cerrar el juego. Para colmo de todo, finalizando ya la vaina, le quieren revisar un poco más a detalle la PC, ya que se enteraron que usaba dos monitores y tenía dos escritorios. Por lo cual, buscando bien, encontraron un archivo raro, pero que estaba borrado. Era algo como un tipo .exe, lo cual, según las palabras de Jan R al ser descubierto, él dijo que eran paneles para Fortnite, para Valorant, para Call of Duty y otros juegos como Minecraft. Eso quiere decir que usaba hacks o usaba paneles en otros juegos, y el que los usó en otros juegos, obviamente, era también obvio que los usaba en Free Fire, ¿no lo creen? No lo sigas en el directo, Celica, esto, que esto puede traerte problemas, mira, a ver. ¿Sabes por qué yo tenía esto así, el antivirus desactivado? Mira, vengo aquí y esto. Esto literalmente es algo para Valorant. Y no. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que esto tal vez trae esos archivos que ustedes están viendo, no sé. Porque yo juego Valorant con esto, ¿me entiendes, Celica? O sea, es que tiene panel para Call of Duty, Valorant y Minecraft y varios juegos.
Subilo ya no la Oh, es que asco. Debido a la hora, porque ya era tarde, Celica no encontró a alguien especialista en el tema que pueda venir a revisarle más a detalle la PC a Jan R, y es por eso que mejor le propone que con ese mismo nivel con el que jugó a UMP en ese torneo, se dé PvP contra Royce, uno de los mejores a UMP hoy en día. Y es ahí donde al ver su reacción y su forma de responder, muchos se quedaron con la gran duda en las cabezas. ¿Será que Jan R usó programas en ese torneo? ¿O será que así pega de verdad? Pero igual, la respuesta aquí la tienen ustedes, gente. Bajo las pruebas que han tenido y bajo todo lo que han dicho en este tiempo, ¿creen que Jan R estaba usando programas? ¿O simplemente tuvo un momento de suerte a la UMP y pegaba todos esos rojos, pues, porque el man los practicó? Me gustaría leerlos. Oye, Jan R, todo el mundo dice que eres hacker, bro, y los tiros estaban muy... toda la comunidad. Ahora tenemos un personaje el cual muchos deben de reconocer su nombre al ser escuchado. Pawlight, un ex integrante del RG4 y al igual que muchos que han llegado a ese clan, este también se hizo conocido por jugar de una manera insana, ya saben, así como les gusta, todo rojo, todo loco, todo insanity. El pana resulta que pasando el tiempo, pues en diferentes directos de Michael donde participaba la comunidad y mucha gente empezó a fijarse que este pana pegaba unos tiros bastante certeros a la cabeza y bastante raros de hacer con cualquier arma que usaba. Hasta que después de tantas acusaciones y malos comentarios, deciden revisar los videos y el caso de Pawlight más a detalle, teniendo en cuenta que este pana tiempo atrás ya había sido acusado de hacker por parte de mucha gente, entre esos H Games. Ese jugador que encontraron, lo del Real G, que se llama Pawlight, también estuvo en mi clan, pero ese lo sacamos por hacker, ahí para que sepas, ¿eh? Pero Michael, al ver que Pawlight no había sido baneado después de tanto tiempo, pues decidió defenderlo ya que este pana tenía una cuenta desde la beta. Entonces Michael confiaba a ojos cerrados en él, porque siendo de la beta, pegando tan bien, estando en el RG4, obviamente defiendes a tu gallito, ¿no? Hasta que el momento de la verdad llegó, mi hermano, y Pawlight fue baneado y puesto en duda por mucha gente. Fue suspendido por 8 días según la gente y otros dicen que él simplemente se fue porque el teléfono se le dañó. Pero de que fue o no fue suspendido, nadie lo sabe, mi hermano. Lo que sí se sabe es que no estuvo jugando 8 días enteros. Entonces desde ahí vino ya la duda de ¿será que lo banearon o lo suspendieron por algo? Pero bueno, antes de llegar a ese tema, Michael, siendo el líder del RG4, sacó un video hablando del tema de Pawlight y revisando a detalle su caso como lo había comentado, en donde muchos al percatarse del famoso Alok en la cabeza que Pawlight tenía, llegaron a la conclusión de que este usaba algún tipo de programa que alteraba el juego y hacía que pegue esos rojos tan raros. Para meterlos más a detalle, ese famoso Alok en la cabeza era el resultado de una alteración de los archivos del juego que hacía que el autoapuntado pegue lo más cerca a la cabeza, o sea, al cuello o al pecho de otro personaje, haciendo que cuente como que fuera un tiro a la cabeza y asegurándolo. Por lo cual, el Alok del personaje tenía ese bug de tener su aura en la cabeza también. Después de todo eso, Michael cuenta en su directo que Pawlight había sido baneado. Según las palabras de este man, dice que él había prestado su cuenta a un mejor amigo y este había usado programas en ella, cosa que estaba difícil de creer igualmente. Michael optó igual por darle otra cuenta a recibirlo en su clan, pero ya su credibilidad había sido manchada, mi hermano. Al final de todo, muchos expusieron a Pawlight en diferentes formas y en diferentes plataformas también como TikTok, algunos incluso usando los mismos archivos que usaba Pawlight y pegando de la misma forma que este lo hacía en aquellos tiempos de gloria. O sea que con archivos todo el mundo pegaba y jugaba igual que él. Y con eso daban a entender que todo el tiempo usó un tipo de archivo que te hacía pegar todo rojo y todo bonito. Ya después de tanto palabreo de que si es hacker, de que no es hacker, de que es legal, de que no es legal y toda la vaina, filtran incluso mensajes donde Pawlight desde su cuenta principal de Instagram confirma que vende programas y ofrece programas por mensajes, mi hermano. O sea, ahí simplemente quedó atrapado el muchacho. 100% confirmado o hasta la actualidad es lo que se piensa. El pana a la final terminó quemado, mi hermano. Sea lo que sea, él dejó de entrar incluso a los directos de Michael, se ausentó mucho y dejó de pegar igual que antes. Esto confirmado y dicho desde las palabras de Michael, gente. El tipo vino, me pidió que yo lo metiera al clan, lo metí con la otra cuenta. Bueno, va, ahí estaba, ¿no? Normal. Ya no pegaba ni mierda pegaba. Ya, lógicamente, ya no entraba a los directos, ya... Yo dije, bueno, el tipo definitivamente parece que fue
Que Garena lo arrasó, porque es que literalmente cuando yo vi que ese tigre ya no entraba a los directos ni nada, ni le interesó el juego, incluso jugaba otro juego, yo dije, bueno, pues ya el tipo parece que sí usaba algo. Pero bueno, la última decisión la tienen ustedes. ¿Creen que Powlite usó programas para poder pegar todo rojo y darse a conocer? ¿O creen que siempre fue legal siendo una cuenta beta? Me gustaría leerlos. Entonces, Apple él me dijo, no, que me banearon mi cuenta, que se la presté a un mejor amigo que yo confiaba y que parece que utilizó una mierda y lo banearon. ¿Pueden meter? Bueno, la cuenta que nunca le habían baneado a él se la banearon. La cuenta que todo el mundo decía, oye, pero no, no, no. ¿De qué hablan? Dejen de llorar. Si no le banean nunca la cuenta, que se cuenta. Bueno, pues al tipo le banearon la cuenta, definitivamente. Garena se encargó de meter mano. Primera sangre. Ahí está, ahí está. Entra entrenamiento. Loco. No quiero ver eso, güey. Entra entrenamiento, chiqui, dale. Mira, gato. Pero te Entra estás entrenamiento. O sea, lo que enseña no, el escúcheme, entrenamiento. escúcheme. Yo cuando voy a entrenamiento y transmito, siento las. Sentí A ver, pesado. entra, 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 no, entra. No, no. Pasamos del clan RG4 al famoso clan Mexamafia, ambos clanes reconocidos por ser quemados al tener programeros entre sus integrantes. Obviamente algunos sin saber y otros pues sabiendo que tenían integrantes hackers. Para este puesto, si hablamos de Mexamafia, tenemos un pana que se volvió bastante conocido, y más que nada por el papelón que hizo al momento de ser revisado. Resulta que en un directo de Lilbo, este personaje se estaba dando PvP a mejor de 3 contra Linux, un gallito del clan CDG. El PvP se estaba poniendo bastante tóxico de parte de ambos, hasta que aparece en acción otra persona, la cual pues llega acusando de hacker al chiqui, y además de eso tirarle mierda hasta para llevar mi hermano. Se ponen a discutir y después de tantas veces que chiqui fue acusado de hacker en ese momento, proceden a pedirle después de que termine el PvP muestre su pantalla y transmita su forma de jugar, el cual por cierto Chiqui lo perdió, ya que al ser acusado y al estar peleando en ese directo durante todo el PvP, de la nada dejó de pegar todos esos rojos que pegaba normalmente al inicio, como que algo le afectó, ¿verdad? El momento de la verdad llegó y piden a Chiqui que empiece a transmitir su pantalla en Discord y sus peores minutos llegarían. El pana ya sabía lo que tenía instalado, así que cuando le tocó mostrar cómo pegaba, pues se hacía el que no entendía nada. Le pedían que dispare y empezaba a correr por todo entrenamiento. Le pedían que se quede quieto y era un desmadre completo, la verdad. Ya iba a ser descubierto, pero él no quería que pase eso. A ver, chiqui. Oh. Oh. ¿Tiene la sensi? Oh, chiqui. Mira lo que tiene que quedar arriba. Pon la mira cerquítica al pecho, pero, o sea, al lado, al pecho, 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 al lado, al pecho. No, no, al lado, al lado, al lado, al lado. No, 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 no es jugador, no es jugador. No es jugador, al lado, al lado, al lado, al lado, al lado. Aquí. Ahí, ahí, épale, que marque. Épale, dale un toquecito nomás. No, pero no haga así, no haga así. Solo un toquecito de disparo. Oh, un toquecito, un toquecito, un toquecito. Toquecito. Un toquecito. No te dispares ya. Mira, no bajes mira, no bajes mira, no bajes mira. Pero ¿por qué tocan la mira? Solo es tocarlo. Solo es tocarlo, solo es tocarlo. Es que, mira. Activa la loca, activa la loca, activa la loca otra vez, activa la loca. No, escúchame, activa la loca otra vez. Pero no te agaches con la loca agachado, no te actives de la loca agachado, no actives de la loca agachado. Hasta que después de tanto tiempo llegó el momento en donde le piden que deje ver en lo que anda jugando y descubren que era preciso en mira. Pero tenía un autoapuntado mi hermano, lo cual alarmó a todos y dio por confirmado el que traía hacks de autoapuntado a la cabeza. Yo lo vi en YouTube. Dispara. Ahí está. No, apunte, no apunte, no apunte, que no solo dispara. Solo dispara, solo dispara. Solo dispara, es hacker. Ahí tiene el autoapuntado, tiene el autoapuntado, tiene el autoapuntado. Pero ahí lo tiene, ahí lo tiene. Asco. Activa ajustes del juego, activa ajustes del juego. Métete ajustes del juego que tiene el precisión, mira, métete ajustes, métete ajustes. Métete ajustes, que tiene el precisión. Métete ajustes, métete ajustes. Míralo, no, jódalo, no, qué ahí lo tiene, ahí está, listo, bueno, ahí es, está muerto. Bilbo,
La vergüenza que pasó Chiqui en ese momento, pues no creo que se le va a olvidar nunca. Siendo un niño, estando en la boca de tantos por su buen nivel entre comillas, y que al final te descubran que eres hacker, fue algo feo que no se lo desearía a nadie. Es más, Chiqui anteriormente también fue revisado por Lilbo, pero de manera un poquito más suavetona, ¿no? Como el man se ponía nervioso y todo, decidieron dejar de revisarlo porque a la final no era ni su jugador ni su caso. Simplemente si era hacker, pues allá él. Pero ya intentó ser revisado anteriormente y el pana, pues, nervioso como siempre. Sí, yo sé, pero, o sea, nada más la alchaste, pero dispara así alzando la quemarropa, mueve, te dispara. Claro, chiquilo. Pero es que sí. Yo lo hago para que me tiren cosas, güey. O sea, yo lo hago de culas. ¿No viste también la del puño? Pero alza la mira. ¡Pero ya la alcé! Pero así a quemarropa, no sé, bien. O sea, juega como me jugaste ahí, me dabas de cerca todo. Mira. ¡Uy, pecho! ¡Pero va! ¡Déjalo! ¿Y ustedes qué opinan de este caso, gente? ¿Creen que siempre usó hacks o en sus buenos tiempos Chiqui si era legal y pegaba bien? Los estaré leyendo porque este caso es bastante curioso. Y sí, mi gente bella, estos han sido 3 youtubers creadores de contenido por parte de TikTok, de YouTube, de donde sea, que fueron descubiertos usando hacks. Y lo peor de todo, que la mayoría, o mejor dicho los 3 casos, fueron en directo. Dándose un PvP, en un torneo, lo que sea, pero fue en directo. Tanto así que les tocó mostrar pantalla y bueno, fueron descubiertos. Unos más descarados y otros un poquito más disimulados. Pero sea lo que sea, usaron programas y eso no se lo quita a nadie. Me gustaría saber qué opinan al respecto de los 3 casos. ¿Conocen otros más que hayan pasado por lo mismo y quisieran que salga en otro video? Y si es así, pues obviamente déjenmelo en los comentarios, que yo encantado de la vida podría traerle una segunda parte. Gracias a los comentarios que ustedes van a poner, por supuesto. No se olviden dejar ese bello like que a mí siempre me ayuda. Compartir este video con algún amigo tuyo que sea fan de cualquiera de estos 3 personajes. O si no, alguien que le pueda interesar el video a mi compadre. Por mi parte, un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Así que por mi parte, pues no se diga más. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Yeah, yeah.